estamos viendo ahora, que sepa yo, es la primera vez que de forma planetaria nos enfrentamos todos juntos a la selección natural para evitar que tengamos la pérdida específica de especímenes de nuestra especie. Hemos tomado una serie de medidas que harán que en vez de morir pues 150 millones de especímenes humanos, pues mueran 1 millón o 800.000. Esto es porque nos hemos la intercomunicación, la capacidad de confrontación del ser humano respecto a las leyes de la naturaleza ha aumentado exponencialmente. Esto quiere decir que nos dirigimos, si lo hacemos bien, hacia un espacio distinto donde la selección cultural y técnica y tecnológica será más importante que la propia selección natural. Cambios climáticos ha habido siempre. Esto condicionará mucho nuestro futuro, pero sobre todo lo que condicionará nuestro futuro es cómo nosotros nos organicemos a nivel de socialización tecnológica para enfrentarnos a otras cuestiones que nos vayan sucediendo continuamente. Es decir, cómo nos enfrentamos al futuro, pero nosotros mismos, no esperando que la evolución haga el trabajo. No podemos continuar siendo vagos de la propia evolución, sino superactivos en nuestra evolución y en la evolución de los sistemas. Los sistemas se pueden cambiar. El sistema humano forma parte del sistema natural. El sistema humano puede cambiar el sistema natural siempre evitando que este cambio provoque un desequilibrio que vaya en contra de nuestra propia evolución. Es obvio, tenemos que aprender a cambiar, y lo hemos visto con la crisis sanitaria, ¿no? Si no tenemos capacidad de cambiar, la propia selección natural hubiera hecho estragos, y como ocurrió con las pandemias desde ya hace más de, que conocemos el tema de 4 o 5 mil años, hubiera habido descargas demográficas impresionantes y continuadas, ¿no? Si un virus como este que tenemos hubiera continuado actuando o continuase actuando, no serían centenares de miles de especímenes humanos muertos, serían millones o decenas de millones de muertos los que habría, ¿no? Con lo cual, lo que está claro es que nosotros estamos construyendo las capacidades para ser conciencia de nuestro propio sistema planetario. Esto es fundamental, entender que si estamos preparados para ser conciencia, debemos desarrollar la tecnología y socializarla para que esto sea así. El lenguaje es fundamental, la comunicación, lo estamos viendo, y para mí ha sido muy interesante este experimento que hemos tenido que sufrir, desgraciadamente, con muchas bajas de congéneres humanos en hospitales, en condiciones de residencias, etc. Pero a los que hemos estado confinados, hemos hecho un salto cuántico respecto a la comunicación, utilizando plataformas que a través de nuestro lenguaje sirven para extender lo que pensamos y lo que decimos, y que lo que están haciendo es disparar, un corolario que he hecho de 10 puntos, nuestra individualidad colectiva. Es decir, continuamos con lo mismo y afortunadamente no nos hemos equivocado. Será fundamental la automodificación y la modificación, el transhumanismo, que se habla muchísimo, en conservar características que son humanas, pero que serán transhumanas cuando las modifiquemos de forma artificial y no por selección natural. Serán los grandes cambios que se van a producir. El fuego es un receptor que provoca y está provocando, y lo hizo en su tiempo, algo fundamental que era, como decías tú, la reunión intergeneracional. Cuando el fuego se inventó no había abuelos, había solo las generaciones morían a los 20, 30 años, especímenes muy jóvenes y tal. Y esto empezó, pero cuando ya hubo fuego y abuelos, esta educación intergeneracional creó nuestra escuela, nuestras universidades, nuestros institutos. Y esto se producía en pequeños grupos que, en torno del fuego, traspasaban la información del sistema humano. Ahora lo que estamos haciendo con las grandes redes es que estos pequeños grupos estén interconectados a través de la individualidad colectiva. Hace 40.000 años, he dicho antes, que habían varias especies, pero no especies naturales, y ahora las especies que puedan venir serán artificiales. Esto es el cambio que se va a producir, que uno es por selección natural y otro será por selección técnica. Mira, yo siempre pongo un ejemplo, una quimera mía, es que a mí me hubiera gustado vivir, si fuera una realidad, en el bar de la Guerra de las Galaxias. ¿Sí? La gente que tenga la imagen de aquel bar magnífico,
tomando copas con gente con trompas, con orejas grandes, con ojos, con un ojo, con varios, ¿no? Porque la diversidad es lo que realmente hace que las estructuras retengan memorias de sistema distintas, ¿no? Y cuando nos especializamos mucho como nosotros, que nos hemos hibridado, pues la especie Sapiens es un híbrido que tiene un gran contenido de Sapiens, pero que tiene un aporte genético de Denisoviensis, algunos dicen que de Erectus, también probablemente de Neandertales, un 3%, y nos hemos integrado una sola especie. Para mí, asegurar el futuro es generar diversidad. Esto es un concepto muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros somos animales conscientes ya. Y si generamos diversidad biológica, también vamos a generar diversidad consciente. Si hay conciencias distintas, habrá muchas ideas distintas. Y por lo tanto, si nos equivocamos en un camino, podremos establecer otro. Pero hay una serie de observaciones que yo creo que pueden ser importantes. Respecto a la morfología, parece obvio que reduciremos nuestro cráneo. Nuestro encéfalo ya tiene una capacidad cognitiva y estructural muy importante y que podemos modificar algunos aspectos anatómicos, pero yo no creo que mucho más. Es decir, mantendremos el morfotipo actual con cambios, yo creo, menores. Forma parte de nuestra propia especificidad, ¿no? Somos exploradores, somos personas adaptables a los cambios. Y está claro que si hemos colonizado los continentes, muchas estructuras marinas, el hielo de los polos, hemos tardado 3 millones de años, pues espero que tardemos menos en colonizar nuestro sistema y después podamos colonizar en el sentido positivo. A mí no me gusta esta palabra, que podamos expandirnos como nuevas conciencias en otras galaxias. Todo esto ya sabemos que está en el marco de la ciencia ficción. Pero antes también era la ciencia ficción poder dar la vuelta al mundo o ir a la Luna. Y ahora esto parecen cosas que son realizables cuando queramos. Yo que soy excavador y buscador del pasado, me gustaría mucho intervenir en la exploración del futuro.